Me pagaron por eso, está bien. Dale, dale, dale. Sí, más citados nuevamente, todo lo que tenga que ver con desarrollo. Así que bueno, muchas gracias también a ustedes por venir. Para mí es un placer enorme estar acá. No te quito más tiempo. Para mí es un placer enorme estar acá, así que buenísimo. La charla la dividí en dos partes. Voy a hacer una primera parte que es las herramientas tecnológicas que estamos liberando, porque no sé, porque algunos de ustedes las vieron en otras charlas, las poblaciones que hicimos secuenciadas de mutantes y cómo, y después unas cosas sobre edición génica en trigo y CRISPR y una tecnología nueva de transformación de trigo que descubrimos de casualidad, pero que anda muy bien, para que tengan una idea de tecnologías. Paramos un ratito ahí, hacemos todas las preguntas sobre tecnología, después les voy a contar un poco cómo estamos usando esas tecnologías para desarrollo y mejoramiento de trigo. ¿Está bien? Bueno, para empezar, para los que no son trigueros, una pequeña introducción porque es importante para trigo. Trigo es una especie reciente, los distintos genomas de trigo no se separaron hace tanto. Las especies diploides se separaron hace 3, 5 millones de años, quiere decir que son bastante parecidas. Quiere decir que las secuencias de los genes en estos genomas son muy parecidas. Esta es la distribución entre el genoma A y B y entre el A y D, más o menos 97% idéntico la secuencia de cada gen. Entonces, a veces no es tan fácil diferenciar, y cuando uno hace técnicas genómicas tiene que hacer secuenciar pedacitos un poco más grandes como para tener posibilidad de encontrar. Imagínense, si uno hace 100 pares de bases, solamente hay 3 diferencias entre uno de los genomas. Entonces, si uno quiere diferenciarlas todas, tiene que a veces hacer secuencias un poquito más largas en trigo. La otra cosa que es importante de trigo es que es una especie muy, muy joven. El haploide se formó hace más o menos 500.000 de años y el hexaploide se formó en tiempos evolutivos ayer. Hace 10.000 años, no hay tiempo prácticamente para nuevas mutaciones en 10.000 años, o sea que toda la variación que vemos es variación que viene de antes o movimientos de inserciones, de lesiones, de retroelementos. Pero lo importante de que sea un evento reciente es que la duplicación de los genes que se produce en un momento de duplicación está casi intacta. No hubo tiempo de empezar a diferenciar esos genomas. Y eso afecta, es distinto trabajar en trigo que trabajar, por ejemplo, en maíz, que la poliploidía se ocurrió hace 15 millones de años o 12, y hubo tiempo para que se empiecen a separar los genomas, a subfuncionalizar. Una manera de verlo eso es, estos son las distintas plantas, estos son los pastos y estos son los eventos de poliploidización. Hay eventos de poliploidización que ocurrieron hace mucho tiempo, hay uno que ocurrió en la base de todos los pastos, acá está sorgo, maíz, trigo, arroz. Este ocurrió hace más o menos 70 millones de años. Quiere decir que plantas que nosotros consideramos diploides, como el arroz o la cebada o el centeno, no son en realidad diploides, son tetraploides. Eso se vio cuando se hicieron los primeros genomas de arroz. Si uno hace el genoma de arroz contra el genoma de arroz, se ve que hay pedazos que están conservados, que en realidad son dos genomas distintos. Pero lo que pasa es que en el momento que se forma un poliploide nuevo, se relaja la selección, porque ahora los genes están bajo selección natural, no pueden cambiar, se pierde una función esencial y la planta se muere. Pero en el momento que uno hace un poliploide,
Yo ahora tengo dos copias de cada gen. Entonces creo una posibilidad de variación que no existía antes. Y en poliploidía esa flexibilidad se genera a nivel de todo el genoma, que ahora hay un grado de libertad para cambiar. Y ese cambio empieza inmediatamente, la planta nueva se empieza a ajustar, algunos genes se pierden en uno de los genomas porque tal vez el dosaje no es adecuado para eso, entonces las plantas que sobreviven se pierden algunos genes. Otros de los genes empiezan a adquirir funciones diferentes, uno por ahí se expresa más en grano y otro se expresa más en hoja, eso se llama subfuncionalización. Y lo que antes era una duplicación, despacito, va volviendo a ser como una especie diploide. Por eso nosotros por muchísimos años interpretamos el arroz y eso como una especie diploide. En realidad es una especie tetraploide, y quiere decir que el trigo es un dodecaploide. Así que, bueno, y eso si no pensamos en estos primeros eventos que todavía vienen más del pasado. Una manera de pensar esto, que yo me gusta siempre hacer con los estudiantes, es pensarlo como que el landscape del genoma es lo mismo que el landscape en el que nosotros vivimos. Hay eventos que son rápidos, como la formación de las montañas, que en unos pocos millones de años se levantan cordilleras, y después, desde el mismo día que se formó una cordillera, despacito, granito por granito, un poquito de agua, un poquito de lluvia, se empieza a degradar. Y eso que se formó, muy despacito, vuelve a ser una cosa más plana. Es lo mismo, empieza una cosa de golpe, un evento evolutivo importante que es la poliploidización, y después empieza a diploidizar. Como este proceso es dependiente del tiempo, el tiempo de origen de un poliploide es extremadamente importante en cómo uno piensa y trabaja en ese poliploide. Por eso en maíz hubo tiempo, hay grupos heteróticos distintos, uno los junta, funcionan bien, en trigo no hay tanto vigor híbrido porque ya no hay tanto tiempo de diferenciar cosas. Cambia la manera que uno trabaja. Y lo que pasa también es que hay un montón de genes en los cuales hay mutaciones o cambios que no las podemos ver. Estos son, por ejemplo, los fitocromos, acá me equivoqué, tiene que ser fitocromo B. Si uno, esto es en tetraploides, si uno tiene el wild type, florece más o menos 50 días, anula el genoma A del fitocromo C, no pasa nada, anula el genoma B del fitocromo C, no pasa nada, pone los dos mutados, 180 días de diferencia en floración. Entonces hay muchos fenotipos que la naturaleza no los ve, y los breeders tampoco. O sea que hay variación que no podemos detectar. Eso es buena noticia para toda la gente joven de acá, porque quiere decir que nos perdimos un montón de cosas que están para ser descubiertas. Ahora que tenemos las herramientas para buscar mutaciones y juntarlas, eso nos permite ver toda esta variación que está escondida detrás de la poliploidía, y está escondida más que en otros crops, porque el evento de poliploidización es reciente y la overlap entre los genes es todavía muy grande. ¿Está bien? Y este es un ejemplo de hexaploide, este es el represor de floración más grande de trigo, es el que mantiene la represión en día largo en el otoño. Si uno muta el A, muta el A y el D, el A y el B, no se ve absolutamente nada. Pero muta los tres y esta planta que florecía en 180 días florece en 50. Estos, en los diploides es así, la cebada, la mitad de los spring tienen de lesiones en este gen. La otra mitad en BRN1, y están adaptadas a lugares diferentes. Son los famosos facultative cebadas. Esto no lo miramos nunca. O sea, que si alguien está interesado en mirar trigos primaverales por BRN2, eso no lo hizo nadie todavía. Nosotros ya tenemos hexaploides y tetraploides, pero tampoco no tuvimos el tiempo de mirar. Pero quiero decir que hay cosas para explorar que nunca miramos. Este es otro gen que les voy a hablar un poquito después, pero es lo mismo, es un gen de síntesis de amilopectina que usamos para modificar la composición de almidón del grano. Y lo mismo, siempre el mismo patrón. No se ven los efectos en mutantes simples, cuando uno hace mutante doble aparece el fenotipo. Por supuesto hay casos en que sí se ve, que son codominantes, sí se ve una gradación, pero hay un montón de variación que está escondida. Eso fue un poco la motivación para nosotros de desarrollar una población de mutantes en las cuales pudiésemos ir y decir, bueno, este gen que se encontró en arroz, que tiene un efecto positivo en grano, bueno, yo lo quiero mutar en trigo, o este lo quiero mutar en trigo, pero tengo que poder tener mutaciones en todos los genomas. El problema es que
No es tan fácil secuenciar todo el genoma de trigo, pero hay algunas ventajas y desventajas de esta redundancia. Me pierdo un montón de cosas que no las veo. Los screenings en muchas plantas diploides, la gente mutageniza y selecciona plantas por fenotipo. En trigo es muy difícil porque las mutaciones recesivas no se ven. No se ven. Entonces, forward screenings en trigo es muy difícil. Por ahí para un gen de resistencia sí, porque es único, pero para otros caracteres que no son cuantitativos, que son recesivos, uno no los ve nunca. Pero la otra ventaja, si uno da vuelta a la moneda y lo mira desde el otro lado, la ventaja es que uno puede poner un montón de mutaciones en una planta sola, puede tener miles de mutaciones y la planta no se muere. Yo le puedo poner 1% de MS, que es un mutagénico, que mataría cualquier Arabidopsis o cualquier cebada, y las plantas de trigo se mueren de la risa en el invernáculo. Entonces eso hace que uno pueda saturar todos los genes de trigo con muchísimo menos plantas. En un tetraploide con 1.500 plantas o en un hexaploide con 1.200 plantas, nosotros hacemos el cálculo, podemos tener mutaciones en todos los genes casi. Si yo quiero hacer eso en cebada, necesito 12.000 plantas. Necesito secuenciar 12.000 cebadas. Es muchísimo más complicado. Necesito una colección de semillas de 12.000 en vez de una colección de 1.000. Entonces, en ese punto sabemos que con un número limitado de plantas podríamos hacerlo. Los costos de secuenciación, a medida que fue aumentando lo de high throughput sequencing, llegó un punto en que se podía empezar a pensar que eso se podía hacer, que podíamos secuenciar todos los genes y buscar las mutaciones en las poblaciones mutantes. Ahí saqué la beca de Howard Hughes, me gasté $500.000 que me dieron en secuenciar estas 1.500 líneas y esto es lo que les voy a presentar. Si hubiese sido Arabidopsis, uno directamente secuencia el genoma y tiene todo. Es fácil de secuenciar Arabidopsis, pero trigo, esto es esta rayita de acá chiquitita son los genes y esto es todo repetitivo. O sea que si uno secuenciase todo el genoma de trigo para buscar las mutaciones, tiraría a la basura $98 de cada $100. Y como ustedes saben, no son baratos los dólares. Así que no es una buena opción. Porque en trigo casi todo el genoma son secuencias repetitivas. Son retroelementos que saltan y se insertan. O sea, trigo no tiene más genes que Arabidopsis, el diploide de trigo. Lo que tiene es que los genes están separados por estas torres de retroelementos que van saltando uno adentro del otro, después se lesionan. Es muy variable estas regiones de acá. Es divertido al principio cuando uno hace el primer análisis en el año 2000, los ve por primera vez. Después secuenciar 100.000 veces el mismo retroelemento no es muy divertido. Entonces, tuvimos que desarrollar primero una plataforma para secuenciar los genes de trigo sin tener que secuenciar todo el genoma. Y eso es lo que se llama exon capture. Para eso, tratamos de hacer todos los genes de trigo. En ese momento empezaba toda la parte de secuenciación de RNA. Secuenciamos los genes que se estaban expresando. Nosotros trabajamos en esta tetraploide que se llama Cronos. Y buscamos otros estudios que había, buscamos los genes que no estaban en nuestra base de datos, juntamos todo, fuimos a la base de datos de trigo, a los genes históricos de trigo, y armamos una colección de más o menos 80.000 genes en trigo tetraploide, que es más o menos lo que hay. Ahora, si uno mira el genoma de trigo, hay alrededor de 40.000 genes por genoma. O sea que más o menos era una colección bastante completa, y usamos una tecnología que se llama Exon Capture, que lo que tiene son unas bolitas magnéticas, que tiene streptavidina, que es algo que se une con mucha fuerza a la biotina. La compañía esta, nosotros le damos la secuencia de los genes, y ellos ponen la secuencia del gen con la pelotita. Ponemos las pelotitas acá, sacamos los genes, dejamos todos los retroelementos atrás, y ahora podemos secuenciar los genes sin tener que tirar la plata en secuenciar los retroelementos. Eso se llama capture, se hace en humanos, y la misma tecnología la hicimos con esa compañía ahí, y más o menos uno captura 120 megabases en el trigo tetraploide. Piensen que el genoma de Arabidopsis es 125, eso básicamente transformamos trigo en Arabidopsis. No tenemos las regiones intergénicas, pero tenemos todos los genes de trigo. Y en trigo hexaploide capturamos más o menos 60 megabases de trigo. La manera que hace, le damos la secuencia de los exones, y como nosotros queremos mutaciones que destruyan al gen para poder estudiarlo, una manera muy fácil de destruir al gen es que interrumpan la translación, pero también mutaciones
splicing sites a los costados de los intrones, entonces para estar seguro que capturábamos esos, le dábamos a la compañía 30 pares de bases a cada costado de los exones para que estar seguro que capturábamos eso. Y estos son los reads que uno saca de Illumina, de cualquier plataforma de high throughput sequencing. Este es un gen, estos son los exones. Y como ven, las reads van exactamente donde como los pedacitos que uno corta del genoma son un poquito más largos, uno cubre un poquitito alrededor, y si los exones están bastante juntos, uno cubre prácticamente todo. Pero si los intrones son muy grandes, estas partes no están capturadas y los promotores no están capturados. Ahora estamos haciendo una captura de promotores para toda esta misma población, o sea que en 1 o 2 años van a tener también todos los promotores. Eso va a ser fácil. Bueno, y más o menos el 90% de las reads mapean a eso, y con eso uno puede empezar a buscar mutaciones. Y después, si funciona, empieza a trabajar con las poblaciones mutantes. Este es un esquema de mutaciones muy común. IMS es un químico que produce CATOGA. Mutageniza. No es bueno secuenciar acá porque estas plantas son quiméricas. Tienen pedacitos que están mutados, pedacitos que no. Entonces uno saca una semillita de cada planta, la vuelve a plantar en una M2 y estas plantas ya no son quiméricas. De esta planta sacamos DNA, esta espiguita va a una hilera, se produce suficiente semilla para distribuir por el mundo y con el DNA se hace toda la parte de secuenciación. Mi laboratorio hizo el tetraploide y Cristóbal, que fue un estudiante de mi laboratorio que está en Inglaterra, hizo el hexaploide. Como yo era el más viejito, me agarré el más fácil y él tuvo que hacer el más difícil. Se extrae el DNA, se corta en pedacitos, se le ponen barcodes para poder identificar las plantas, se secuencia y se identifican las mutaciones. No me voy a detener mucho porque no quiero perder mucho tiempo, pero uno tiene que identificar las mutaciones. Hay mutaciones que separan, estos son los mutantes, esto sería aburrido en cada mutante, mutaciones que separan a la especie que yo estoy haciendo de la referencia, entonces todas las van a tener, esas no me interesan. Hay mutaciones que son entre genomas, porque a veces un read del A puede pasar al del B si no hay una capture, y entonces aparecen mutaciones que no son mutaciones reales, sino diferencias entre los genomas. Pero esas diferencias aparecen entre los individuos. Entonces, el pipeline que tenemos bioinformática, estas las tira, las que aparecen una sola vez, que son probablemente errores, o 1 o 2 veces las tira, y nos quedamos con mutaciones como esta, en verde, que aparecen en varios reads, y en un solo individuo. No es muy complicado el pipeline. Cuanto más veces la vea, esto más seguro estoy que no es un ruido. O sea que es importante secuenciar con una cierta profundidad para poder ver la mutación bastantes veces. En general usamos verla por lo menos 5 veces y ahí estamos seguros de que... Me voy a tener que disculpar, pero estoy con un catarro que me estoy cayendo. Y funcionó. Esto es el wild type de Cronos, el wild type del hexaploide, donde tiene casi mutaciones y tenemos más o menos 6.000 mutaciones por individuo en el tetraploide y más o menos 3.000 mutaciones por individuo en el tetraploide. Lo otro bueno es cuando hicimos los primeros estudios de estas mutaciones que estábamos encontrando, este es el wild type, estas son las mutaciones, cada uno de estos es un individuo de la población de mutagénesis. Y pusimos en color el tipo de mutaciones que encontramos. Si es CAT, está en azul, si es GA, está en verde, y si es cualquiera de las otras, que no, sabemos que no es un error o algo distinto, porque no se produce por IMS, está en rojo. Quiere decir que funcionó. Lo bueno de esto es que en cada individuo que yo secuencio, tengo un control interno de la calidad de lo que estuve haciendo. Quiere decir que si los postdocs en el laboratorio se meten un furcio, que no ponen la hibridación con temperatura correcta, se quedan con la pipeta en la mano por 10 segundos mientras miran el cell phone, yo los veo acá. Esto se va para arriba. Una vez empezamos a usarlo en el robot, y el robot estaba mal programado, dejaba los tips arriba, unos segundos más, entonces cambia la temperatura, se relaja la hibridación, y esto se va para acá. Está muy bueno porque sabemos siempre qué es lo que está pasando. Por lo menos muy bueno para mí, porque sé lo que están haciendo los que están en la mesa. Y esto es lo que... Esto está hecho con mutaciones que yo vi 5 veces. El error es muy chiquitito, menos del 3%. Uno puede relajar esto y
y descubrir mutaciones. Por ejemplo, si yo bajo a mutaciones que veo solo tres veces, en vez de 10 millones de mutaciones, descubro 15 millones de mutaciones. Pero el error se me va de 0,3% a 10%. De cualquier manera, no está tan mal. Si ustedes buscan en la base de datos, si encuentran el mutante que crea un knockout del gen que a ustedes les interesa y la probabilidad de que esté bien es 90%, no está tan mal. Entonces nosotros le damos en la base de datos al usuario la posibilidad de ver las buenas o las más o menos buenas. Gracias. Te perdiste todo. Sí. No vas a entender nada ahora. Después te cuento. Muchas gracias. Bueno, más o menos encontramos 10 millones de mutaciones a este nivel, 15 millones a este nivel. Cada gen está puesto en una base de datos, o sea, ustedes agarran el gen que quieren, ponen la búsqueda acá, va a la base de datos. Esto está todo en Ensemble también. El mejor lugar para buscar información genómica de trigo es en Ensemble, WIT, del europeo. Y van a la parte de Tab Variation, que está al costadito, y ahí están todas las mutaciones. Las pueden bajar en una tabla de Excel, que es más fácil de manejar que esto, o las pueden visualizar. Están marcadas en colores, si están afuera de los genes en azul, si son sinónimos, los cambios no producen cambio en aminoácido en verde, violeta quiere decir un cambio en aminoácido y rojo quiere decir que rompimos el gen con un stop o un splice. Eso es muy fácil de seleccionar mutaciones. Esto, fíjense, es un kilobase nada más. Este es el número de mutaciones que tiene. 35 mutaciones en cada kilobase del tetraploide, 40 en el tetraploide, que sí que en el genoma A y B tenemos 70 mutaciones por kilobase, eso quiere decir una mutación cada 15 pares de bases. No está mal. Y bueno, uno busca la mutación, hay un lugar que dice request seeds, piden las semillas. En general cobramos $20 por semilla, pero la gente que no lo puede pagar las pueden pedir, o sea que no dejen de pedir las semillas, se las vamos a mandar. Y se puede empezar a trabajar. El primer paso es muy rápido, es una tarde de trabajo. Tiene ya las mutaciones que quiere y pide las semillas, las tiene. Tienen que trabajar con el INDASE para que saque la regulación que dice que tenemos que hacer una inspección de virus, porque el único lugar del mundo que no puedo mandar semillas es a la Argentina. No podemos mandar semillas a la Argentina. Es un problema muy, muy serio para todas las colaboraciones que queremos hacer, es porque hay una regulación que dice eso y la gente de allá, si hay una regulación, la va a cumplir. Entonces no me dejan mandarle las semillas. Así que bueno, si alguien conoce a alguien del INASE, hábleles. Piden las semillas y pueden empezar a trabajar. Después, por supuesto, hay bastante trabajo, porque lo mismo que es una ventaja que tenemos un montón de mutaciones, una vez que uno encontró la mutación, se vuelve una desventaja. Porque hay un montón de otras mutaciones. Entonces hay que hacer retrocruzas para limpiar. Si uno quiere hacer un experimento a campo, por lo menos retrocruzar dos veces para que asegurarse que las plantas sean normales, robustas, que crezcan bien. Si uno quiere hacer una variedad, por lo menos 6 veces retrocruzarla para sacarse todo el linkage track de otras mutaciones. Pero bueno, es una herramienta en la que uno puede empezar a estudiar en cualquier parte del mundo. Si tiene una idea, si leyó un artículo en otra especie y dice, ah, esto por ahí vendría bien en trigo, lo busca, los mutantes, viene de las semillas. Yo pienso que de alguna manera democratiza los estudios funcionales en trigo y hace que cualquiera, con un buen cerebro, y una conexión a la internet puedas contestar preguntas interesantes en trigo. ¿Cómo se compara esta tecnología con las tecnologías nuevas? No tengo que introducir lo que es CRISPR, todos ustedes. No tengo que introducir qué es lo que es genome editing, no. Bueno, pero genome editing es fabuloso, pero no es tan fácil de implementar. ¿Cuántos de ustedes hacen genome editing? No muchos, probablemente. Hay que tener una facilidad de transformación, hay un costo inicial. Y entonces, en esa parte, las poblaciones mutantes son mucho más fáciles. Uno se emplaza, la agarra y la tiene. Y esto requiere bastante trabajo para ponerlo en marcha. Las mutaciones son específicas, CAT, AGA, y eso también, hasta ahora, en los editores, en CRISPR uno puede o romper mutaciones al azar, sabe lo que va a generar, en general son de lesiones chiquitas. O puede, hay lo que son gene editors, pero los gene editors que existen ahora solamente hacen
ATEO, GA, o sea que tenemos la misma limitación en las transversiones, pero hay una tecnología nueva, salió el paper ahora en Nature hace poquitito, no sé si la vieron, se llama Prime Editing, que va a poner en el guide RNA, que va al lugar, otro pedacito de RNA para escribir, y pusieron la Cas9, que es la que corta ahí, junto con una transcriptasa de reverse transcriptasa de un retroelemento. Entonces, va al lugar, corta en un lugar y lo que ustedes quieren. O sea que la capacidad de escribir va a ser grande. Eso todavía no está en plantas, se lo sacaron en células humanas, pero es la que se viene. O sea, eso hace esto infinitamente poderoso, pero nosotros solamente podemos romper acá, no podemos hacer mucho más. La desventaja de las poblaciones estas es que hay un montón de mutaciones en el background. CRISPR es bastante preciso, por supuesto para humanos se horrorizan si hay un segundo lugar que está mutado. Yo tengo 5.000 otros lugares que están mutados, así que yo no me horrorizo tanto, pero bueno, estos no son humanos y puede haber que haya otros errores, no es tan complicado para nosotros. Y aparte, como uno retrocruza, se segregan las cosas igual. Esto es muchísimo más preciso. Después, una vez que uno tiene en trigo, si queremos hacer mutaciones en los tres genomas, hay que cruzar A con B, B con D, A con B con D, son dos generaciones de cruzas, hay que hacer retrocruzas para limpiar el background. En gene editing, en trigo, si uno tiene suerte, el GAC funciona bien y el CAS cayó en un lugar que se expresa bien, a veces pueden mutagenizar los tres genomas. No siempre, pero nosotros tenemos en que mutagenizamos uno de los genomas en homocigosis, o sea que en cada uno de los homólogos hay una mutación distinta y hay otra en el otro genoma, o sea que en una o dos generaciones ya estamos avanzados y no tenemos que hacer tanto cruce. O sea que en esto es bastante superior. El CRISPR, una vez que uno lo tiene optimizado, puede ser mucho más rápido. Y después, bueno, mover las mutaciones que uno encontró en un background que no es adaptado a las variedades que uno quiere, y eso lleva un montón de tiempo, 6 retrocruzas. En CRISPR podría ser de otra manera, pero no es porque no se puede transformar todas las variedades de trigo. Hay muy poquitas variedades de trigo que se pueden transformar, Fiddler, Bob White, Crono, no hay muchas. Entonces, esto era un problema, yo ahora les voy a mostrar la solución a esta parte. Otra cosa importante que es una ventaja de las poblaciones secuenciadas es que la gente se las come sin chistar. No hay ninguna regulación, la sacamos de la mutación, la cruzamos, va al programa de mejoramiento y se come. CRISPR en Estados Unidos es considerado no transgénica, pero en otras partes en Europa es considerado transgénico, igual hay que reportarlo, hay papelerío, el grower si que exporta a otro lado no va a estar de que le ponga un CRISPR si no le puede vender a los europeos, va a ser problemático por un tiempo. Esto es una tecnología que se puede usar hoy, nosotros ya tenemos variedades en el campo que tienen mutaciones de estas poblaciones. De lo otro no hay nada todavía en el campo. Okay. Eso en cuanto a la tecnología. Entonces, una cosa importante, escribimos un review sobre esto, si están interesados, salió el 2017 con Cristóbal. El limitante en CRISPR es la transformación. La transformación de trigo es muy ineficiente, 1%, 2%, muy dependiente del genotipo. Entonces, sería bueno tener una manera más eficiente de transformar trigo. Nosotros buscando otra cosa distinta, la encontramos. O sea, que no es ningún mérito, solo que saber ver que encontramos algo bueno. Nosotros estamos trabajando en esta familia de factores de transcripción, se llaman Growth Regulating Factors, porque controlan el crecimiento, como los de las reprimen, estos promueven el crecimiento. Y como les voy a mostrar, nosotros ahora podemos mostrar el número de grano, el tamaño de grano, estábamos ahora tratando de que la planta crezca más rápido para poder mandar a los granos. Entonces estamos siendo transgénicas con estas plantas, la vidopsis producen hojas más grandes, y queríamos ver si en trigo podíamos incrementar la biomasa. Pero resultaron que lo que cambian es la eficiencia de transformación. Esta familia interactúa, hay un cofactor que se tiene que juntar a esta proteína que se llama GIF. Bien fácil, GRF Interacting Factor, el que interacciona con el otro. Este hace crecimiento, este interacciona con este otro. Con esta interacción se van al núcleo y mueven la
transcripción de un montón de genes de división celular, crecimiento y todo eso. Bien, eso es lo que hacen estos genes como introducción, y esto es lo que pasó. Lo pusimos estos genes para, en la, lo mandamos a transformación, nosotros hacemos transformación con agro, esto es lo normal. Un pedacito verde sale en un callito después de poner 50, 100 embriones, sacarle el embrión, crear el escutelo, un montón de trabajo. Y a veces si uno saca un cosito y saca una o dos plantas transgénicas que cuesta bastante plata en todos lados porque es un montón de trabajo de hacer. Esto es lo que veíamos en el chiar. Cada callo tenía 10 shoots regenerando. Era impresionante. Y las plantas son normales y producen grano. No es como el baby boomer que produce una cosa deforme. No, esto produce una planta normal porque los GRF están controlados, como son factores de crecimiento, están súper controlados a muchos niveles. Hay un microRNA que controla, que lo degrada el RNA. Entonces, aunque se exprese mucho, se cliva y se saca. La proteína también está controlada. Hay una ubiquitin ligasa que, si hay mucho de eso, lo destruye y la saca. Entonces, está bastante balanceada, y a pesar que estamos sobreexpresando esto con un promotor de ubiquitina, la planta no se mosquea mucho. Hay un poquito, los granos parece que son un poquito más grandes, la hoja tal vez unos milímetros más grande, pero la planta es bien normal. Entonces, si no la apostás, entonces... No, el oso. Bueno, o sea, las plantas son normales, o sea que uno puede producir semillas, puede hacer todo eso, y... ciencia se va de 2-3% a 70-80%. La otra cosa que pasó cuando miramos esto, que fue un poco sorprendente, cuando, para los que no hacen transformación, uno pone los callitos en auxina para que los escutelos en auxina para que se formen callos y después lo tiene que pasar a citoquinina. Estos empezaron a diferenciarse directamente en el medio de auxina. Ya empiezan a sacar diferenciación. Porque como estos factores de crecimiento promueven la síntesis de citoquininas endógenas, se saltea. Eso quiere decir que podemos hacer transgénicas sin marcadores de antibióticos. Que es una cosa que la gente protesta porque tienen que poner un marcador de antibióticos, que va a hacer eso con las plantas. Bueno, nosotros no lo necesitamos más. Y además, bueno, podemos transformar variedades que no podíamos transformar para nada, ahora se transforman con bastante, no con la super eficiencia que les mostré antes, pero cosas que no podíamos transformar, ahora las podemos transformar. Estamos probando incluso ahora trigos diploides, dicocoides, a ver si podemos transformar todo en trigo. Y esto, un botón correcto, es ideal para hacer CRISPR. Porque cuando uno pone en el mismo contrast, pone la quimera esta de GRF-GIF, dije, no es que ponemos el GRF, el GIF, los ponemos juntos, armamos una proteína que se sintetiza con un espaciador, entonces el cofactor y el coso están siempre juntos, está siempre activo. Y eso está en el mismo construct que está el CRISPR, o sea que cuando uno segrega el CRISPR, porque CRISPR edita en otra parte, entonces uno después cruza y se saca el transgen de arriba, por eso lo permiten usar. Uno también se puede sacar el GRF, GIF a la misma vez que se saca el otro. En vez de obtener una o dos plantas que tienen CRISPR, obtenemos 50 plantas. O sea que la cantidad de eventos que tenemos, se pueden empezar a hacer screenings con CRISPR de variantes de mutagénesis. Y bueno, este es un ejemplo en el gen Q. Estaban todas editadas, todas mutadas, bastante rápido. O sea que la universidad puso una patente de esto, pero está, para investigación se la estamos dando a todo el mundo. Yo creo que, ¿se las pasé a ustedes o a alguien se la pasé? A ustedes, o sea que está en el INTA la tecnología, se puede usar, empiecen a pensar de que se va a poder transformar y editar en trigo lo que quieran. Pónganse las pilas y armen un centro nacional de transformación en Argentina, porque se va a estar la capacidad de editar y de escribir lo que uno quiera en el genoma de trigo. La Argentina debería tener un lugar para hacer eso. Son 3 o 4 personas trabajando y nada más, pero ténganlo. Nosotros en la universidad tenemos un centro de transformación, ellos hacen todas las transformaciones para nosotros. Entonces eso nos permite, las pagamos. No es que nos las pagamos, y se autofinancia, no es que la universidad tiene que poner un centavo. ¿Sí? Si no, cada uno tiene que empezar a inventar la pólvora de vuelta. Bueno, esas son las dos tecnologías. Capacidad de modificar el genoma por edición y capacidad de generar mutaciones para hacer estudios funcionales en cualquier gen de trigo.
Yo paro un segundito acá antes de mostrarles algunas de las aplicaciones para los que tengan preguntas sobre las tecnologías. No sean tímidos. Dale. ¿Me entendieron todo? Por supuesto, sí. Ellos están pidiendo también. Bueno, los programas privados se los van a cobrar. Pero ya hay compañías INAR y hay compañías grandes que están empezando a explorar licencias. Vamos a hacer licencias no exclusivas solamente, o sea que no se va a bloquear la tecnología. ¿Cómo funciona ese gen de la citoquinina interna? Claro, empieza, es un gen que promueve crecimiento. ¿Cambia la partición dentro de la planta? No, eso está a nivel celular. Las células están ahora produciendo citoquininas, están produciendo otras cosas que antes no producían, que tenías que ponerle una hormona externa para que ocurra, ahora se está produciendo endógenamente. Estos factores de crecimiento alteran todo el crecimiento, son como master regulators de crecimiento. Entonces hacen que, no sé exactamente, que se dividan más las células, te controlan, por ejemplo, en la Arabidopsis, en la hoja, estas se expresan en las zonas de crecimiento en la base de la hoja, y entonces ahí hacen que se produzcan divisiones celulares y crecimiento, y la planta regula en qué parte se expresa, en qué parte no se expresa. En las zonas donde se expresan estos genes, empiezan a expresar las ciclinas, que te empiezan a acelerar todo el ciclo celular. Es bien básico de crecimiento, es en la base. El efecto lo vimos en regeneración, no lo vimos tanto en tamaño de grano, en tamaño de grano y tamaño de planta, porque como te decía, para la aplicación de regeneración es mejor, porque no altera tanto la planta. Si el objetivo es ahora hacer una planta más grande, eso es lo que estás pensando vos ahora, hay que trabajar simultáneamente sobre los otros puntos de regulación. Entonces, una manera muy fácil, que es la primera que estamos explorando, es vos tenés el gen este, como te dije, hay un micro RNA, que es un pedacito de RNA que se pega en un lugar y corta el coso, y para que no haya mucho RNA, muchos de los procesos fundamentales de las plantas están controlados por estos micro RNAs. Entonces, si vos le haces una mutación, usando la población de Tilling, o cualquier otra cosa, al lugar donde se pega el micro RNA no se pega, y este ahora está libre. Entonces eso, vamos a ver cuánto hace. Puede ser que haga un monstruo, porque las células empiezan a dividir desordenadamente, o puede que no, porque la proteína está regulada también. Hay todo un sistema de control de la cantidad de proteína de esto, y hay localizaciones. Es un proceso bien, bien básico y conservado. Estos están en todas las plantas, son bastante similares a nivel de los dominios de la proteína esta, son 80% similares en todas las plantas. Sí, estamos, por supuesto, la cubre todo, vamos a ver si nos la dan, pero lo probamos en cítrico, en vid y en alfalfa estamos trabajando ahora. Tenemos resultados en cítrico que son súper prometedores. Y para los de maíz, por ejemplo, hay gente que está empezando a probarlo, hay dos estrategias. Una es usar los constructs que ya tenemos, o sea, el mismo de trigo, tirárselo directamente a maíz, directamente. Y ver si funciona. Si no funciona, se buscan los GRFs y los GIFs de maíz, se arma un construct nuevo y se hace. Pero sí, está el juego abierto. Ahora hay gente que está empezando a pensar en soja, gente que está pensando en un montón de cosas. Porque sí. Digamos que no tenemos un problema regulatorio con el edículo. Sí. Y está bueno porque, lo que te digo, para empezar podríamos editar directamente el cultivar comercial. La limitante de eso va a ser conocimiento. Porque para editar tenés que saber qué editar. Y también el tipo de carácter que tengas, cuantitativo. Es más complejo, pero si sabes los genes que controlan ese carácter cuantitativo, lo puedes controlar también, pero si sabes. El carácter de un gen, un QTL, no es más que un gen con un efecto chiquito. ¿Está bien? Pero sigue siendo un gen. Si uno lo puede controlar o regular. Y en general, la mayoría de las cosas que hacemos acá, hasta ahora, es romper. Entonces tenés que pensar cómo producir más rompiendo. Y la manera bien sencilla es, cualquier regulador negativo, rompes y liberás. Todos los organismos, particularmente las plantas, son muy conservadoras, porque en general la semilla va a volver malo y la planta sabe que va a venir sequía, que va a venir esto, y crece despacito. En
Nosotros el moto así en el laboratorio es que tenemos un trigo with no fear, que crezca, que nosotros le vamos a dar el agua, le vamos a dar el nitrógeno, que crezca sin miedo. Entonces es empezar a buscar reguladores negativos y tocarlos. No sé decir eso. Hay una pelea gigante entre patentes, entre Berkeley, Jennifer Doudna y la gente del MIT. Vamos a ver quién la gana. La cosa es, ojalá que la gane Jennifer, porque está en Berkeley y nosotros somos el mismo UC System que ella. Así que, no sé. Supongo que para research no habrá nunca problema. No lo sé. Esa parte no lo sé. No sé cómo va a funcionar. Pero yo digo que la encontré por mutagenes. Yo soy de Argentina, así que puedo hacer esas cosas. La realidad es que en la planta no quedan trazas de... O sea, no podés diferenciar una mutagenes y de una evitada. Y eso es porque la gente que quiere regular CRISPR, ¿cómo regulás algo que no podés ver? Es ridículo. Yo no quiero que existan los gatos invisibles. Bueno, qué sé yo. No sé cómo van a detectar uno de esos o no, si son invisibles, pero bueno. Es así, por ahora. Eso es la parte de tecnología. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo usamos nosotros esto en el programa de mejoramiento? Les doy algunos ejemplos y unas. Moví más que nada ejemplos de desarrollo y de rendimiento, porque yo sé que. Nada le interesa de número de espiguillas, número de granos, todo ese tipo de cosas. Se está haciendo mucho en ese área. Bueno, el primer ejemplo es este en ingenierizar un pathway sencillo. Si uno rompe una enzima de un pathway, digamos que un pathway va para distintos lados, productos, enzimas que están ahí, rompe de un lado, todo se va para el otro. Entonces hay muchas, si uno conoce los pathways bioquímicos, puede empezar a ingenierizar betacarotenos en el grano, puede cambiar pigmentos, puede cambiar un montón de cosas. Un ejemplo muy simple es el almidón del grano de trigo, que es más o menos 25% amilosa, 70% amilopectina. La amilopectina es la ramificada. Esta se digiere muy rápido porque la enzima puede entrar por millones de puntos. Esta no es fácil para la enzima encontrar el punto por donde entrar. Y aparte está a veces en formas que lo vuelven resistente a la digestión. Entonces, esta parte del almidón es lo que se llama resistant starch, porque resiste la digestión. Y funciona igual que fibra. La ventaja es que no es la fibra de un pan integral que es un poco más pesado. Todo el mundo sabe que el pan integral es mejor para su salud y nadie come media luna de pan integral porque son imposibles de comer. ¿Está bien? Entonces, como la gente no se come la fibra, a pesar de que todos le decimos que es buena, se la vamos a meter la fibra directamente en el starch y la van a poder comer en las cosas que le gustan. Esa sería la estrategia. Y cuando yo le mostré las mutaciones, cuando uno muta, este es el tetraploide, se nos complica un poco porque hay dos copias de este gen que están bastante cerca de la otra, pero no tan cerca, o sea que buscamos mutaciones en uno, en el otro tuvimos que cruzar, recombinar las dos mutaciones. El cuádruple mutante tiene, en vez de 25% de amilosa, tiene hasta 80% de amilosa y tiene 10 veces más resistant starch. Que ya empieza a ser comercialmente interesante. En trigo hexaploide hicimos lo mismo con estas cuatro mutaciones. Pasamos por el cruzamiento de tetraploide a hexaploide, hicimos una mutación más en el genoma D, ahora tenemos las seis juntas, pero en el D5 ya era suficiente para obtener 1000% de incremento en resistant starch. Las plantas estas no están muy felices, porque estamos yendo con un martillo y rompimos cambiamos no solamente en el grano, sino que lo cambiamos también en la hoja. Y lo que observamos es que los granos de almidón que se forman durante el día, que se usan durante la noche, no se usan tan eficientemente. Y eso resulta en una penalidad de rendimiento entre el 5 o 10% dependiendo de las variedades. Así que bueno, la gente va a tener que pagar más si quiere tener esto por ahora. Si pudiésemos hacer transgénicas, se usa un promotor de high molecular gluten, se posee una RNA interferencia para pagar esto solamente en el grano. No se pone ninguna secuencia que no es de trigo en trigo, pero igual no lo podemos hacer porque eso es malo, es transgénico. Entonces hay que romper 80.000 genes, crear un de pelote en la planta, hacer una planta que no tiene para comer, para que todo el mundo esté contento.
El punto de esto es que no hacer transgénicas tiene un costo. Acá van a pagar 20% más si se quieren comer la harina con buena fibra. La diferencia es que una rinde menos. Hay fenotipos, vimos un poquito más de susceptibilidad a helada en un año, porque está distinto el almidón en la hoja. Vimos el grano es más feo, no es tan brillante, es más como opaco y a veces un poco shriveled, achucharrado a veces, depende en algunos. Pero depende de las variedades, o sea que estas son las primeras variedades. Nosotros ahora ya liberamos un tetraploide muy bueno, de alta calidad, pasta, con resistant starch, un blanco y un rojo de Common Wheat, Lassic y Patwin en los blancos. Las penalidades son distintas en las distintas variedades. Entonces, en mi cabeza, esto va a ser un programa de mejoramiento independiente. O sea, yo ahora tengo un animal distinto, que es estos trigos con un almidón diferente y tengo que mejorarlos. Así que hicimos una doble haploide de las 5 mutaciones por 5 mutaciones. La tenemos en el campo ahora. Ya se ven algunos QTLs de rendimiento y cosas así. Así que por ahí, con mejoramiento, uno pueda limitar el daño que hicimos al cambiarle el starch. Y por ahí algún día nos dejen hacerlo como hay que hacer. Lo otro que estamos tratando de hacer es disectar el promotor de estos para ver si identificamos regiones que coordinen la expresión en hoja y en grano. Si las puedo identificar, después puedo usar tilling para hacer que se apague solamente en un lado. Pero eso es un tiro al aire, pero por eso me dieron la plata para hacerlo, así que lo voy a hacer. Se los escondí en un proyecto que estaba bien, la población, todo eso está bien. Después dije, yo quiero ver si esto pasa, y me dijeron, ok, hágalo. Bueno. Esta es una aplicación que ya hay variedades en el campo. Estas son mutantes de las poblaciones de tilio. Lo otro que le decía que uno puede hacer es ir a la literatura de los pastos diploides, arroz, empezamos a leer arroz, a leer cebada, a leer centeno. Y si hay cualquier gen que le funcione al arroz, por ejemplo este GW2, que es tamaño de grano, grain weight number 2, era. Fuimos a nuestra base de datos, esta es una mutación en un genoma A y B, A, B y D, y realmente se incrementa el tamaño del grano bastante. No vimos por ahora, en las líneas que armamos, pero no eran unas líneas muy buenas, no vimos incremento en rendimiento. Vimos, sí, en todos los experimentos a campo, granos más grandes. Y lo otro que vimos, que eso es de vuelta pura suerte, como se darán cuenta, es este. Soy una persona de bastante suerte. Este gen hace que aumente el contenido de proteína, 0,5%, medio punto entero. O sea que aunque no incrementa el rendimiento de grano, incrementa el rendimiento de proteína. Así que este ya lo estamos poniendo por ahora el simple, en los programas nuestros de mejoramiento y combinarlos con los genes que estamos trabajando ahora de número de grano. Pero nada, para que vean. Uno puede empezar a hacer cosas, a pesar de que es limitado, que lo único que está haciendo uno es rompiendo, a veces si sabe qué romper, puede hacer que las cosas funcionen más rápido. ¿Cómo hacen con un martillo para que un coche vaya más rápido? ¿Qué rompe? El freno. Eso es lo que estamos haciendo. Lo otro que queremos controlar es el número de granos. Fernando mostró unos resultados que están cambiando el número de granos en cada espiguilla. Esta es una espiguilla de trigo, ustedes conocen, así que no tengo que explicarlo tanto. Pero en cada espiguilla hay varios florets, y uno puede poner más florets, o puede hacer que más flores formen granos, uno puede tener más granos. La otra estrategia, que es la que nosotros estamos usando algunos de los genes que se conocen, Guinea-1 y Guinea-2, para incrementar este número, probablemente usemos el de Fernando también. Pero a mí no me da un poco de miedo aumentar el número de granos acá, me da miedo que si lo aumento mucho se me puedan empezar a caer. Y me da miedo que los granos extra acá arriba sean un poco más chicos que los otros y no cambien. Entonces a mí me gusta más tocar este punto. Este es el punto de una espiguilla de trigo donde se termina de poner las espiguillas laterales. ¿Sí? En una espiguilla de trigo hay un meristema que decidió florecer. Y empieza a poner lateral, espiguilla, 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 espiguilla. En un momento se pudre y dice basta. Pone una espiguilla terminal y ahí se determina el número de espiguillas. Entonces uno puede controlar
este punto, si puede controlar esta decisión de la transición del meristema de inflorescencia a un meristema de espiguilla, puede cambiar el número de espiguillas en la espiga. Y en centeno hay espiguillas de hasta 40 granos, o sea que nadie me venga a decir que no se puede hacer, porque se puede hacer. Triticale lo hace, nosotros lo podemos hacer. Bueno, entonces voy a empezar la historia por uno de los genes que encontramos por clonado posicional. O sea, una manera común de empezar a estudiar un carácter es ver la variación natural, hay una diferencia, hace una población de mapeo, ellos están haciendo la población de mapeo de eso, ella ya lo mapeó con 5A, pues empieza a achicar la región, hace poblaciones de mapeo bien grandes, nosotros hacemos más o menos 10.000 gametas, o sea, 5.000, 6.000 F2, en backgrounds completamente isogénicos, muchas replicaciones a campo de cada uno de los recombinantes, y uno puede mapear con bastante precisión. El intervalo este nuestro tenía 4 genes que tenían que decidir cuál era el que modificaba el número de semillas. Una cosa que hacemos ahora, existen datos de exon capture en trigo, en una base de datos pública, toda la información que generamos está pública, o sea, se llama T3, la base de datos, úsenla. Estas son distintas variedades, tenemos datos de todos los genes de trigo y uno puede ir y decirle, yo le decía a Leo cómo es la búsqueda, o sea, que pregúntenle a Leo, desde dónde hasta dónde, y me da todos los NIPs que existen en ese lugar. O sea, yo puedo saber cuáles genes son polimórficos entre los padres, ¿no? Nosotros, el programa de mapeo que iniciamos, siempre hacemos un exon capture de los parentales. Y tenemos un proceso en el que estamos colaborando todos los programas de mejoramiento de Estados Unidos. Desde hace 20 años tenemos una colaboración muy activa en la que trabajamos todos juntos. Y compartimos poblaciones, compartimos recursos genómicos, y eso nos hace bastante poderosos para conseguir grants y todo eso. Pero bueno, hay que mantenerse juntos y hacerlo. Y entonces uno hace eso y vemos que en trigo había 3 haplotipos, estos se llaman haplotipos, ven que todas las variedades estas son iguales. O sea que aunque haya muchas variedades, en trigo solamente existen 3 formas en esta región. Nada más. Entonces ya el problema se empieza a simplificar. Lo otro bueno que tiene esto es que cuando estas son variedades que yo conozco, estas son variedades que yo conozco. Yo sé que la gente de Colorado tiene esta cruzada con esta. Fíjate en esta población si tenés un QTL en este marcador que te mando para el número de espiguillo. Montana tiene esta. Y en medio año teníamos 5 ambientes en Estados Unidos, todas mapeadas y validadas en cruzamientos entre los distintos haplotipos para ver el resultado. Y el resultado era muy claro, el haplotipo 2 tenía más espiguillas por espiga que el haplotipo 1 en el tetraploide y en 4 poblaciones hexaploides, Winter, Spring, testeado en Kansas, testeado en Montana, testeado en Colorado, testeado en Davis, o sea que era un bruto QTL, lo veía todo el mundo, es uno de los QTLs grandes. Y lo que era interesante también es que el otro haplotipo, ese que no tenía tantas, también el 2 es mejor. Entonces yo ahora tengo una información importante, ya sé que cualquier gen que sea el verdadero gen tiene que ser 2 distintos de 3 y 2 distintos de 1. Entonces me voy, miro las secuencias que existen en las bases de datos y veo que de estos 4 genes que están acá, hay solamente uno que difiere 2 de 1 y 2 de 3. Hay algunos que difieren 2 de 1 pero no 2 de 3, hay algunos que difieren 2 de 3 pero no 2 de 1, y hay solamente que es este gen de acá, que se llama APO1, es un gen de arroz, que se sabe que controla el número de espiguillas en la panoja, o sea que era obvio que lo llamamos Wheat Ortholog of APO1, o WAPO1, y hay una mutación, es un ubiquitines ligase, o sea un gen que controla degradación de otras proteínas, este es el FBOX y este aminoácido está muy conservado, o sea que parecía que teníamos algo interesante. Esto es el efecto que se sabe en arroz. El mutante de APO1 en arroz tiene menos ramas, menos espiguilla, porque lo que está controlando es el tiempo de transición del meristema de rama a espiguilla terminal o de la panoja terminal a terminarla. Que viene a ser lo mismo que el número de espiguillas por espiga en trigo. O sea que sabíamos que venía bien. Y uno aprende otras cosas leyendo en otras especies. En arroz y en arabidopsis se sabe
que este gen que no tiene interactúa con otro que se llama LIFI, que es muy conocido de floración, y los mutantes de LIFI tienen la misma reducción del número de espiguillas por espiga. Y si uno lo pone el doble en arroz, no da menos. O sea que las dos trabajan juntos para hacer eso. Miramos en... Ups, me fui para donde no tenía que irme. Miramos en trigo, esto no los voy a torturar con pull downs, pero eso es una interacción entre los dos genes en trigo, en protoplasmas de trigo, o sea que interactúan también en trigo. Estos son in situ, el gen se expresa exactamente donde se tiene que estar expresando, que es en el meristema terminal de inflorescencia para hacer, y vamos a los mutantes, y el mutante de WAPO1 tiene menos espiguillas. El otro, vemos el mutante de LIFI. Ven qué rápido se puede ir ahora, porque uno tiene una hipótesis, va a los mutantes, los agarra, los mira, valida, no tiene que estar moviendo la mano, sí, parece, ah, no. Uno puede hacer los experimentos y comprobar funcionalidad. En el caso de LIFI había que mutar los dos, el A y el B, para obtener una reducción de espiguillas, pero los dos genes, estos en trigo, trabajan en el control del número de espiguillas por espiga. O sea que los clonamos. Estos genes en Arabidopsis se juntan al promotor de un gen que se llama Apetala-1. Apetala-1 es uno de los matchboxes o meristem identity genes que controla la floración. ¿Sí? O sea que, y el homólogo de trigo es un conocido, viejo conocido nuestro que se llama BRN1, que es el mayor gen de adaptación en trigo. ¿Sí? Lo clonamos en 2013, lo conocía este gen. Teníamos mutantes, ya los habíamos estudiado. Los mutantes de este gen retrasan mucho la floración. Si uno muta el genoma B, sigue siendo spring porque tiene la spring. Si uno muta la A, se vuelve invernal. Si uno muta los dos, se vuelve tardía. Pero la planta eventualmente florece y produce granos normales, o sea que no es esencial. Pero es muy tardía para estudiar, entonces lo que hicimos es combinamos esta mutación con las mutaciones en el que yo les dije antes, el represor. Entonces ahora tenemos una planta que florece en 60 días, pero que no tiene el BRN1 y puedo estudiarlo en una planta sin esperar 180 días. En esta planta hay casi 9 espiguillas por espiga de diferencia. Por eso yo le decía que sería interesante empezar a estudiar estos mutantes de BRN2 y cómo se adaptan a distintas regiones. Y si alguien está interesado, yo estoy interesado en colaborar con esas cosas. Pero bueno, muestra claramente que ese gen que está controlando, los genes que controlaban el número de espiguillas por espiga están controlando BRN1. Bien, ahora sabemos que BRN1 controla el número de espiguillas por espiga, y si aprieto el botón correcto, quiere decir que ese gen está controlando el punto de transición de la espiguilla terminal, que es lo que decíamos antes. Bueno. En trigo y en todos los pastos, hay tres genes relacionados. Uno que son BRN1, FUL2 y FUL3. A veces a este se lo llama FUL1 también en algunas plantas. Estos tres genes están relacionados con Apetala-1, que es el gen de la arabidopsis. Y en la arabidopsis también hay una triplicación, pero es independiente de la triplicación nuestra. No es que este corresponde a este, no. En las dos plantas se triplicaron. Y en la arabidopsis, si uno apaga estos tres genes, la planta no puede formar flores. No, no flores. Entonces, bueno, estábamos muy interesados en ver cómo es el control en trigo. Y aparte queríamos ver si estos parálogos de BRN1 controlaban el número de espiguilla por espiga. Así que empezamos a buscar en nuestra base de datos las mutantes de FUL2, las mutantes de FUL3. Para el genoma B, combinar estas dos con estas dos, estas dos con estas dos. Pusimos las 6 mutaciones juntas. Pasaron los años. Y el final de la historia es este. Este es un meristema vegetativo de trigo. Está el meristema y dice... hoja, 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 hoja. Después aparece un meristemita en la axila de la hoja, eso produce un tiller. Eso es un meristema vegetativo de trigo. Cuando trigo decide florecer, se produce un alargamiento de ese meristema y se pasa a un estadio que se llama double ridge. No sé cómo se dice. Doble lomo. Ah, me acordé. Doble lomo, porque tiene como dos protuberancias en cada lado. Y esas dos protuberancias son... la protuberancia de la bráctea, que es toda, una planta es siempre lo mismo, es una bráctea y un meristema, bráctea, meristema, bráctea, meristema. Acá la bráctea está reprimida y el meristema produce. ¿Sí? Y después,
Eso, lo que veíamos en el doble mutante BRL1 Full 2 es que seguía ocurriendo esto, y en el BRL1 Full 2 Full 3 también seguía. El lower reach se empezaba a desarrollar un poco más, pero nada muy importante. Pero la diferencia es cuando uno sigue avanzando en el desarrollo, estos meristemas del lomo superior producen espiguillas, pero estos producen meristemas de hojas. ¿Sí? Y no produce espiguilla terminal. La planta, por supuesto, si un agricultor me ve presentar estas plantas, no estaría muy feliz, porque son plantas que en vez de espiguillas tienen tillers en la espiga. Pero bueno, lo que demuestra es que estos tres genes son esenciales para determinar la identidad de espiguilla probablemente en todos los pastos. Un descubrimiento importante, por eso la historia esta está publicada en Development. Y hay un efecto de altura también que todavía no sabemos muy bien cómo funciona. Y lo importante es, para la charla que estoy teniendo hoy, no es esta que es evolución, sino que cambiamos de una espiga determinada a una espiga indeterminada. Y quiere decir que cuando yo en BRN1 veía el mayor número de espigas, lo que estoy cambiando es el momento de transición de este meristema a la espiguilla terminal. ¿Está bien? Miramos BRN1, ya les dije, pero también en Full 2 y en Full 3 se ve un incremento de 20% en el número de espiguillas por espiga. Este tiene solamente 2 días de diferencia de floración. Yo creo que este está listo para usar en programas de mejoramiento. No sé si lo tenemos en hexaploide, pero seguro lo tenemos en tetraploide listo, ya estamos cruzándolo para usar. Full 3, el mutante no tenía tanto efecto, pero encontramos variación natural, hay un efecto de 2%. Ella tiene un QTL exactamente el mismo cromosoma, vamos a ver si es el mismo y por ahí esté segregando en las poblaciones argentinas. Este está segregando en trigo para el número de espiguillas. O sea que estos tres genes están afectando el tiempo de transición de la espiguilla terminal. Y nosotros, por muchos años, mi laboratorio se dedicó a trabajar en el pathway que regulan la floración en trigo. Y esto es más o menos lo que aprendimos en esos años. Están los fitocromos, que regulan a un gen que se llama ELF3, lo reprimen, degradan la proteína. ELF3 reprime a PPD1, que es el gen de fotoperíodo de trigo. Es el PPD1 y BRN1 explican casi la mitad de la adaptación de trigo a todas las partes del mundo. PPD1 controla a FT1 y FT2, que son el florígeno, viajan a los meristemas y ahí inducen a BRN1 y controlan la diferenciación y controlan también el número de espiguillas por espiga. Entonces, sabiendo todo esto, nos empezamos a... y sabiendo que estos genes controlan el número de espiguillas, la hipótesis es que estos también tienen que controlar el número de espiguillas, estos también, y empezamos a mirar. Estos son los mutantes de FT1. No son completamente nulos, pero los mutantes incrementan el número de espiguillas. Miramos en FT2, observamos lo mismo, estos son los mutantes de FT2, pero estas dos mutantes tienen reducción en fertilidad. ¿Estoy bien? ¿O me pasa? Ahí está. Tienen reducción en fertilidad, o sea que no se puede usar el mejoramiento. Miramos variación natural. Hay un cambio de aminoácido que está relacionado a 2 espiguillas por espiga. De vuelta, hay un QTL que ya tiene, que por ahí esté en la misma región, pero este se puede empezar a ver en los programas de mejoramiento. Claramente tiene un efecto. Tiene efectos distintos en los spring plantados en el otoño que en los spring plantados en primavera. Y los efectos son al revés, en un lado y en el otro. El alelo que es bueno en un lado es malo en el otro y al revés. Todavía no entendemos bien por qué, pero... este alelo, el alelo bueno, está en una frecuencia de 60% y en los duros ni existe. O sea que alguien estuvo seleccionando ese alelo y los breeders estuvieron haciendo un buen trabajo. Así que es interesante mirarlo, cómo está en las poblaciones. Yo te doy el marcador directo y lo podés mirar. Este es PPD1. El PPD null es más tardío y tiene muchísimas más espiguillas por espiga. Y este otro, que es el ELF3, que es el regulador negativo de este que promueve a este, que promueve a este otro, se hace que se perdieron en el camino. Pero estos que promueven, cuando lo muto, tengo más. Estos que
hacen lo contrario, cuando lo muto, tengo menos. EPS1, sí, también, lo usamos EPS1. Pero este gen, cuando uno lo saca, las plantas son muy, muy tempranas. En cebada se usa mucho en las latitudes altas, es ME8, ¿no? AM8. Porque es muy, muy temprano, todo el efecto de fotoperíodo, sensible e insensible, desaparece cuando uno no tiene este, y afecta también el número de espiguillas por espiga. Pero este es un mutante que no sirve para mejoramiento porque reduce el número de espiguillas por espiga. Pero estudiando la variación de este gen, encontramos en trigos diploides un alelo que reprime más, que retrasa la floración unos días, tiene dos aminoácidos distintos, y incrementa el número de espiguillas por espiga. Este pedazo ya lo pasamos a trigos tetraploides y a trigos hexaploides. Una chica argentina, Alejandra Álvarez, en mi laboratorio, mostró ya varios años en el campo en tetraploide que incrementa el número de espiguillas por espiga. Lo que tenemos combinado con el de tamaño de grano, está en símite en este momento, hay ensayos de rendimiento. Y un año en un ensayo de rendimiento observamos incremento en rendimiento total. Así que este es interesante porque este alelo no existe. Nunca nadie lo vio en trigo hexaploide. Es una translocación chiquitita al final del 1A. Así que ese también se los aconsejo para empezar a probarlo en el programa de rendimiento porque puede ser algo que nunca nadie vio y que pueda andar bien. Son pocos días, son 2-3 días de retraso de floración, pero 2 espiguillas más. En general, una manera fácil de acordarse es todos los genes de fotoperíodo que aceleran floración son menos espiguillas por espigas, todos los que retrasan floración son más espiguillas por espiga. Es lógico, uno necesita más tiempo para generar más espiguillas por espiga. Y en resumen, lo que les mostré es que hay un punto importante de regulación de desarrollo y que estos genes de adaptación que controlan este punto son BRN1, FUT2 y FUT3. Sin estos, este punto de regulación desaparece. En realidad, uno no puede formar espiguillas. Que hay represores de este gen que van directamente al promotor de este gen, por lo menos en arabidopsis, no lo demostramos en trigo, pero que, si, que como son represores de este proceso, cuando uno los muta, tiene menos flores. Pero hay alelos que hacen lo contrario y que incrementan el número de espiguillas por espiga. Y esos alelos, hay marcadores. El único problema es que los breeders hicieron un muy buen trabajo. O sea que está hasta el 80% en los trigos, por lo menos de Estados Unidos primaverales. En mi programa lo miré, está al 100% ya. O sea que ya no hay nada para hacer. Pero los tetraploides no lo tienen. 0%. Así que tenemos una oportunidad gigantesca en los tetraploides. Y ya estamos viendo este y el FTA2 a los tetraploides para ver qué efecto tiene. Y por el otro lado, los genes que promueven el desarrollo de floración, el florígeno, el FT1 o el PPD1, como promueven esto, cuando uno los muta, no promueven, se retrasa esto, y hay más espiguillas por espiga en los mutantes de estos, y el 3, como un represor de estos, se da vuelta otra vez, y el mutante tiene menos espiguillas por espiga. Pero ya empezamos a tener una idea de cómo se controla a nivel de desarrollo un trait que ustedes miran mucho como fisiólogos. Entonces, yo me estoy entusiasmando mucho con ver más de desarrollo de trigo, porque me da la impresión de que si queremos ingenierizar la planta, vamos a tener que entender cómo se regula el desarrollo de trigo. Entonces, mi laboratorio ahora va a hacer un giro, vamos a dejar todo lo de resistencia, todo, y nos vamos a ir así de cabeza a trabajar en desarrollo de trigo y en desarrollo de biomasa también. Les muestro una transparencia más para ver, para que vean por dónde anda mi cabeza. Cualquier breeder sabe que si aumenta el número de semillas, no hay magia, no va a tener mejor rendimiento. Va a tener granos más chiquitos. Pero, en ciertos genotipos que tienen suficiente biomasa para llenar esos granos extra, la ecuación cambia. Entonces, voy a mostrar algunos resultados. Estos son los dos haplotipos que les mostré. H2 es el de guapo, que tiene más espiguillas por espigas, y este es el que tiene menos. Esto no difiere mucho en fecha de floración, o sea que es ideal para hacer experimentos. Y voy a mostrar dos experimentos. De este lado es un association mapping, son 270 genotipos que están segregando para este gen, no muy adaptados porque son de todos lados de Estados Unidos. Y esto es una población biparental, dos parientales que son bien adaptados a mi lugar en California, Berkut y RAC-71. El efecto sobre el número de espiguillas por espiga se ve en los dos, porque es un efecto muy temprano. Cuando la planta emerge y empieza a diferenciarse para la floración,
Todo lo que pase después no afecta a ese estrés. Por eso tiene una heredabilidad bien alta, por eso estudio eso, porque es más fácil. Entonces, en estas plantas que no son tan buenas, le aumento el número de espiguillas, el número de semillas, los granos se me hacen más chicos. Tengo una correlación negativa con tamaño de grano. Pero en esta población que era buena, no tengo una correlación negativa. Incluso en esta que tengo la correlación negativa, tenía 90 kilogramos por hectárea más que el otro. No es mucho, pero como hicimos 6 localidades, era significativo. Pero en esta tenía 300 kilogramos por hectárea más. Que eso ya empieza a ser respetable. Lo otro que vimos en este ensayo, estos ensayos es un promedio de ensayos en distintas localidades que los hicimos de la siguiente manera. Son ensayos en los que uno tiene una irrigación normal, esto es todo con irrigación controlada, con buenos recursos para la planta, pero en uno de los tratamientos le sacamos la irrigación terminal, después de flag leaf. Le sacamos la última irrigación porque para nosotros esa es la manera de ahorrar agua, que es importante. Igual las plantas producen bastante bien, incluso sin irrigación estamos hablando de 4.000 kilogramos por hectárea, o sea, no es una planta destruida, muerta de sed. No, es una planta bien, pero no tiene los recursos que va a tener una planta bien irrigada. Las diferencias en número de espiguillas por espiga es la misma, porque la irrigación se cortó después. Pero el rendimiento entre la que tiene más espiguillas, las espiguillas es 11%, esto es en plots de rendimiento con replicaciones, multiple locations, datos de verdad. 11% de rendimiento. Y esta no dio nada. No dio nada. Y eso que las plantas andan bien, 4.000. O sea que, moraleja de esta historia, si uno va a trabajar para cambiar el zinc y va a poner más granos o va a poner granos más grandes, la única manera de que eso se va a traducir en un incremento en rendimiento es si tiene una planta que tiene la biomasa para mandar eso y si lo hace en un ambiente que tenga los recursos. O sea que no sé si esta es una solución para un lugar como Argentina que hace casi todo en secano, pero para mí que hago casi todo en irrigación es interesante. Por eso es que yo estoy mirando genes como los GRF, los ARF, los microRNA, porque estoy tratando de modular una planta que sea como un triticale, más biomasa que me pueda llenar los granos que yo tengo ahí arriba. Eso es un poco donde anda mi cabeza ahora. Y con eso, nada, tratamos de ver qué nos limita, buscar las herramientas, desarrollarlas, usarlas a la vez, encontrar la próxima pared, empezar a preguntarnos cómo la pasamos, buscar la que sigue. Todo en trigo primaverales, esto sí, porque yo no hago invernales. Pero Guapo está crecido en invernales en Kansas y es la misma diferencia. No, porque acá los invernales no ven. Pero bueno, pues yo soy primaveral, pero planto en el fall, o sea que no soy. Eso comercialmente me llaman. Yo sé que soy genéticamente un spring, pero soy un spring de los de ustedes, con BRNB1, BRND1 y un residual de floración chica. Por eso pienso que tal vez los mutantes de BRND2 puedan andar bien acá y en mi lugar, pero no tengo la energía de hacerlo. Sí. El número de granos por espiguilla o el número de espiguillas por espiga. En flora, en cambio, vos es más parecido a alimentar el número de espiguillas que como una cebada, centeno, sí. Arroz, maíz. Sí. Ahora, hay dos cosas. Por un lado, como voy a decir, depende mucho de ciclo, porque lógicamente. Sí, sí, bueno, acá mostramos que el ciclo afecta. Si cambias el sensible e insensible, te cambia. Pero uno podría decir, bueno, por cualquiera de las dos vías podría terminar. Sí. Sí, yo floración lo puedo manejar bien. Vos me pedís 3 días más, 3 días menos, yo sé dónde tocarlo. Ahora, la, entre comillas, ventaja es que estarías aumentando el número de granos basales. Claro. La desventaja, que ella me dijo que tiene razón también, es que yo para poner 2 granos, tengo que poner 2 glumas más. Ella no tiene que poner ninguna gluma más, o sea, todo fértil. O sea, que la relación entre chaff y grano me gana ella. El tamaño de los granos le gano yo.
Aparte, mi carácter es más fácil, porque el de espiguilla es un meristema indeterminado, entonces es que si aborta, no aborta, cuánto... El mío es, pongo la terminal, la pongo, cuando la pongo, lo único que tengo que hacer es contar, 1, 2, 3, 4, 5, 20 espiguillas, 25 espiguillas, 24 espiguillas, no puede ser más fácil. El de ella es más difícil. Sí, el del tamaño de grano. Pero vamos a ver, porque nunca lo puse ese en los germoplasmas más productivos. Lo que hicimos ahora es pusimos el GW2 en las líneas de alta biomasa de CIMIT. Y vamos a ver si en esas líneas que sabemos que están seleccionadas para alta biomasa, con buen índice de... Si en esas líneas se traduce o no se traduce. Pero claro, no sabemos mucho de ese gen, porque el hecho de que me está... Cuando aumentás el grano tenés que reducir el contenido de proteína, porque estás diluyendo. Y nosotros lo incrementamos. Quiere decir, y no lo incrementamos y no reducimos el rendimiento. O sea que no es un problema de concentración. Quiere decir que este gen está haciendo algo más que no tenemos ni idea, que está mandando más proteína al grano. Proteína es muy costosa. O sea que por ahí es, tengo el incremento de rendimiento, pero para producir más proteína, para alguna otra parte que este gen está trabajando, lo estoy bajando. Pero como me da más proteína, ¿qué me importa? Yo lo pongo igual, tengo los granos más grandes. Yo tenía la fantasía de que si el grano era más grande, por ahí incrementaba el rendimiento de harina. No me dio. No sé por qué, pero tendría que haber dado. Pero ahí no me alcanzó la suerte. Pero muy poquita, pero muy poquita. Acá, esta casi ni justifica. La puedo hacer significativa porque tengo muchos ambientes y todo eso, pero... Pero sí, pero 2% de incremento de rendimiento no me lo compra nadie. Recién abren los ojos, estos dos de ahí abren los ojos cuando le decís 10%, ahí por ahí, 7% hasta por ahí me desprecio también. Sí. Volviendo a ese gráfico que tenés ahí, si bien el número de constitutivo porque no tiene un efecto con el terminal draft. No, déjame corregir eso un segundito. No es constitutivo. Pues si yo agarro las plantas y las pongo en cilindros con poco nitrógeno, en vez de tener 15, tengo 7. O sea, está controlado. Lo que pasa es que no está controlado por todo el ciclo. Lo que viene después de que se puso la espiguilla a terminar no lo afecta. Cambia el número de granos, lo afecta. Por eso, vos ahí ya las tenés formadas, las espiguillas, sí. Por eso el drought no tiene un efecto. Sin embargo, hay un salto ahí donde el número de espigas por metro cuadrado es crucial, se te derrumban, perdés todo. Yo pienso que lo pierdo en tamaño de grano, pero no conté granos tampoco. No, o lo pierdo en aborto, o lo pierdo en tamaño de grano. Espigas por metro cuadrado. No conté. Para mí, el impacto más duro que tenés ahí es el impacto mayor que tiene trigo, que es perder el número de espigas. ¿Sabes qué pienso? Sí, pero pienso que no, pienso que no, porque la no me acuerdo. La sacamos después que ya estaba en hoja bandera, o sea que el número de espiguilla está jugada. No, es la quinta irregularidad que le estoy sacando, nada más. Sí. Entonces, ok, es peso o el número de granos por espiga que están abortando. Exactamente, exactamente. Una de las dos. Ahora va. O las dos. Sí, sí. Eso es muy probable. Porque no lo podés sostener esa ventaja que sí la tenés, claro. El número de espiguillas, la estás perdiendo por una pérdida más que profesional. Claro, por eso estamos también de combinar, estamos combinando ahora estos con los de fertilidad. Okay. Pero igual no sé qué va a hacer la planta, porque cuando no tiene los recursos, no tiene los recursos, va a terminar teniendo granos chiquititos. Y la otra cosa que te quería preguntar de la transparencia anterior es que cuando hubo... ¿Voy para atrás? ¿Quieres que vaya para atrás? Sí. Afectado el número de decisión de hojas. Sí. Entonces, periodo, la tasa de diferenciación de espiguilla es lenta, pero larga. Sí. ¿Se te ocurre alguna forma de cambiar la tasa de diferenciación de espiguilla dentro del mismo fotoperiodo?
No, yo nunca trabajé sobre las tasas. Yo aprendí que había algo cuando vi las cosas de ella el otro año. Los triticales, tampoco lo medí yo, pero la gente de Alemania me dice que los triticales ponen las espiguillas mucho más rápido. Pero no sé cómo se controla eso. Porque si uno lograra romper eso, claro, lo que harías es, digamos, saltar a un nivel superior. Claro, pero a mí lo que me parece es que la experiencia es que yo estoy, por lo menos ahora que quiero subir 2 o 3 espiguillas, por ahí cuando quiera subir 10 voy a necesitar eso. Pero yo tengo algunas maneras de cambiar la fecha de floración. Tenemos que ver cuáles no me van a, qué sé yo, puedo cambiar el nivel de FT con el promotor. No sé cuánto me van a cambiar al revés. Todavía no hicimos la epistasis entre las distintas cosas. Eso es lo que falta para ahora. ¿Y por qué no transformar una espiga de trigo como en una de cebada directamente? Cebada vos tenés una indeterminación. Claro, porque no, ¿por qué? Porque no tenemos el conocimiento. Nadie sabe por qué. No. La cebada tiene una indeterminada y trigo tiene una determinada. No tenemos ni idea. El cebada tiene entre el 40 y el 50 ya formadas aproximadamente. Claro. Y uno no la ve. Claro. Están muertas ahí arriba. Claro. Jorge, ¿y hay cebada indeterminada e indeterminada? No. Yo incluso miré en los. No se puede mapear. Traté de mirar en las cebadas silvestres. No hice. Miré uno un día nada más y me parece que son todas indeterminadas. Me parece. Los bulbos, todos esos. Los son seguro indeterminados. Pero todos los diploides. Habría que mirar un poquito con más detalle si hay alguna cebada. Sería interesante ver si hay algún mutante determinado. Sí. Pero esos genes ya se clonaron. Esos están clonados. No, el GPRS lo que te hace es, además que te activa la actividad, te reduce el tamaño de espiguillas. En general, yo por lo menos las que vi, ¿no es cierto? Sí. Las que tienen 6 granos por hilera, sí. El número de espiguillas que llegas a formar es sustancialmente menor que las de 2. Claro, porque es lo mismo. Es el trade-off. Claro, hay un trade-off entre el BRS. Sí. Y después la otra opción para aumentar el número de espiguillas es hacer las ramificaciones, que eso es lo que Thorsen está haciendo. Nosotros hizo el CIMIR hace muchos años. Pero nunca lo... No, para un poquito. Yo estoy de acuerdo con vos, no sirvió para nada. Pero no tenían el conocimiento que tenemos ahora. Yo creo que nunca se probó eso en un genotipo de alta biomasa bajo condiciones óptimas. Me parece que falta testearlo. Pero igual no es tan fácil, porque ese gen que ellos te venden del Miracle Wheat, cuando vos lo pones en un trigo duro, no tenés un Miracle Wheat. Lo único que tenés es pairs of spikelets. Hay otros genes que ellos no saben cuáles son, que están controlando la ramificación. Estamos trabajando un poquito en eso con un chico del laboratorio de Thorsen. Nada, me parece interesante verlo. Para mí más fácil es esto, porque para empezar, yo soy un agricultor, cuando vea eso me decís, cuando vea una espiga larga, le va a gustar. Sí. No, pero además tenés una penalización en tamaño del grano, en las ramificaciones dentro de espigas. Sí, brutal. Sí. Pero de vuelta, yo también tengo el mismo problema cuando lo tengo en un background que no es el adecuado. Yo tengo el mismo problema. Ya veo que en alguna manera a veces me puedo liberar de eso. Si ellos hubiesen hecho, mi pregunta es, si ellos hubiesen hecho el experimento teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿hubiesen tenido el mismo resultado o por ahí tenían un resultado mejor? Pero te quiero decir. Yo creo que va a tener el mismo resultado, pero el asunto es, no lo probamos. El experimento no está completo. Entonces, a mí no me gusta mucho ese ramificado ese porque no me gusta. Pero, Thorsen quiere probarlo, la pregunta me parece válida. Es una pregunta científica válida. Si lo probémoslo. No da, decimos que no da, pero lo probamos. No es mi prioridad. Si el chiquito que tiene acá consigue una beca y se paga, seguimos. Si no, esto se aborta y yo sigo para arriba. Yo le sigo poniendo pisos al edificio. Sí, una consulta. ¿Estos cambios que vos ves, se ven, se mantienen en toda la jerarquía del collo de Tillers? ¿O están casi siempre en la... Nosotros...
Y depende, si tenés una si tenés, hay algunas variedades que son buenas y muy uniformes, en esas no hay tanta diferencia entre el principal. Hay otras que vienen con macollos muy tardíos, esas no tienen con qué comerla, son muy distintas. Pero hay variedades que te largan 4 o 5 espiguillas, todas espigas todas buenas, y ahí los resultados en espiga, nosotros medimos la main spike y medimos las laterales y los resultados son muy parecidos. Sí, pero en esas variedades son variedades comerciales buenas, son uniformes, que todas se desarrollan a la vez, que no hay mucha diferencia de fecha de floración entre espigas. Ya si tenés macollo tardío, no, o sea, ahí no. Jorge, ¿nunca hicieron ninguna aproximación entre coordinación entre aparición de hoja y macollos? Porque ahí hay otra cuestión que es la que hicieron colación con eso. No, no. Te emite en general un 50% más rápido cada macollo por cada hoja que aparece. Sí. Eso es lo que le da una en condición normal, sí. En condición normal te da una uniformidad de vástagos principales. O sea, vos lo que me estás diciendo es que el meristema de hoja aparece más rápido. En trigo tenés que pasar 5. El meristema de tiller, sí, aparece más rápido. Un 50% más rápido cebada. Claro, en trigo tenés que ponerle 5 hojas para que te aparezcan la hoja 5, en la otra con 3 hojas ya te aparece. Te aparece un macollo y medio por cada hoja que aparece. Eso se puede controlar. Yo no trabajo en eso. Si uno emula cebada, eso te daría una uniformidad más rápida de estabilidad, sí, de estratos en macollos, en trigo, parecido. Sí, 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 pero es un trait muy distinto, es un grupo de genes muy diferentes. En arroz están trabajando en los genes que controlan eso. Yo no trabajo en eso, no sé mucho de eso. Y un poco preferí por acá por el sentido de que el número de macollos a veces lo podés, con densidad de siembra uno puede jugar un poco. Me gustaría más tener más biomasa, o porque crezco más rápido, todo crece más rápido, las hojas crecen más rápido, las células se dividen más rápido. Me parece que por ahí, que más que cambiando el número de tiro. Sí, aparte en trigo hay muchísima variabilidad. Yo tengo variedades que macollan a lo loco, como Lásico, Ansa, y otras que se largan 2 o 3 macollitos, como Cronos, y se van para arriba. O sea que eso se podría, si uno supiese lo que quiere, pero me parece que lo que uno quiere depende de dónde está. Claro, de la presión de maleza que tenés, de... Si vas a un regazo, podés ir a un monocaule, claro, algo que claro, necesite de los macollos. Claro, exactamente, sí, sí. Por eso, depende de muchas cosas. Eso ya depende mucho del manejo. Esto para mí es más fácil de pensar. De hecho, el breeding, todo lo que hay breeding lo he hecho a nivel de espiga. No, tengo todavía. No, densidad de espiga también. Porque ¿cómo ven el diseño de la plasma, digamos? ¿Cómo con toda esta herramienta? Yo tengo que confesar que yo no soy un mejorador. A mí siempre me gustó jugar con mis Legos. Soy más un ingeniero que un mejorador. Me gusta más construir que mejorar. El mejoramiento es más cruzar y seleccionar. Yo me divierto con eso. No avanzo tan rápido como los mejoradores, porque si la pego, sí voy a avanzar, pero uno sabe que el conocimiento que tenemos es muy limitado. Yo, en mi cabeza, lo que digo es, bueno, lo pruebo, sé que no es tan... que voy a aumentar el número de granos, sí, le voy a hacer crecer, igual voy a terminar con una planta que se me va a caer el coso y después. Pero la idea es, si uno empieza a tratar de ingenierizar, puede aprender y por ahí puede descubrir oportunidades que se perdieron. Ponerle lo que yo te digo, el WAPO 1 y el FTA2, que no están en trigo duro. Si no están porque simplemente se la perdieron, porque nunca jamás cruzaron un trigo que lo tiene. Yo tengo una oportunidad gigantesca ahí. Eso me gusta más a mí, pero si querés hacer mejoramiento, no sos muy eficiente haciendo todo esto, porque perdés mucho tiempo. O sea, si logramos tener el conocimiento, yo pienso que en algún momento vamos a poder ingenierizar. Pero me parece que uno no puede ser tan soberbio, porque recién estamos, viste, empezando. No, ni siquiera sabíamos qué genes controlaban las cosas. Recién ahora estamos empezando a 2, 3, 4 genes. Ponle, cuando tengamos 100 genes, cuando sepamos las interacciones epistáticas, cuando conozcamos las interacciones con el ambiente, por ahí podemos hacer algo más dirigido. Pero bueno, hay que generar el conocimiento. Como yo soy un líder en el sector público, que mi misión es
también la de generar información. Yo sé que soy más ineficiente como breeder si pierdo el tiempo en estas cosas, pero yo estoy en un lugar en que mi función es hacer las dos cosas. Entonces yo decidí hacer eso porque además me divierte. Gracias.